Shalom uberajá para todos, ¿cómo les va? Buen lunes para todos, Shavua Tov. Bueno, pasó algo que no me pasó nunca en 5 años, con una camea en específico, que es la camea que está en las 12 tribus de Israel, las 12 permutaciones de los nombres de Dios. Es en realidad una camea que subió el sitio Kabbalah y Torah, a la que yo modifiqué, quité la palabra Shejina de la mitad para darle más fuerza a la camea. Y bueno, algo pasó que no, yo la puedo ver dentro de mi perfil personal de YouTube. Pero no sube y no deja que el resto de la gente la vea, a lo cual estuve haciendo tefilá y estuve preguntando, y la respuesta es que no la tengo que subir. Así que, como yo soy por sobre todas las cosas respetuoso del Altísimo, esta camea no la voy a subir, así que va a quedar para pasar a la gente del Kabbalah Gil y Yeshiva de forma privada. Eso es lo que sucedió, nunca había pasado. De hecho, yo puedo ver el archivo ingresando dentro mío de mi perfil de YouTube. No sube, no se deja ver al resto de la gente, al público, a pesar de que está publicado. Reseteé, refresqué, intenté, esperamos, entré con otros navegadores. No hay forma, y está claro, y se pregunté haciendo tefilá como y pidiendo la protección de los cuatro arcángeles, y la respuesta es que no tengo que subir esta camea. Así que estas cosas pasan, estamos viviendo tiempos muy especiales del tiempo de los talones, así que yo voy a ser respetuoso del Creador. Bueno, lo que puedo para darle un poquito más de color a este video, contarles que ayer con mi compañera estuvimos, como el video anterior, paseando por la zona de San Telmo, Parque Lezama, y fuimos resguardados de ser robados. De una manera, nos dimos cuenta que nos estaban persiguiendo, dos, tres personas, y bueno, Dios nos dio la inteligencia para poder zafar, poder escaparnos del asedio de esta gente que no, nos venía persiguiendo. Para carteristas, para robarnos. Nos hubiesen hecho un gran daño, o estábamos con cosas encima. Así que bueno, ayer nos ayudó el Creador y fui avisado que me iba a pasar algo de esto, porque hace unos 5 días atrás tuve un sueño donde soñé con dos cobras, una más grande, una más chica, que me tiraban a atacar y yo la frenaba con la mano debajo de la cabeza, una cosa insólita, uno se puede frenar una serpiente pegándole en el cuerpo debajo de la cabeza porque te pican igual. Pero eso es lo que pasó en mi sueño, yo movía la mano rápido, me tiraban el tarascón y no me podían morder, y otra más chiquita que también me tiraba el tarascón y no me podía morder, hasta que finalmente desisten. Y pasaron 4 días, fuimos a este lugar y estábamos rodeados por tres delincuentes que se notaba que eran carteristas. De hecho, disimularon cuando yo miro de reojo, gracias a Dios tengo muy buena visión periférica, y me di cuenta. Y Marisa también se dio cuenta de otro que venía de otro lado. Y gracias a Dios pudimos escapar metiéndonos en una tangente ahí de las calles que salen a la calle Defensa, y teníamos el auto justo ahí, cerquita, y pudimos subir al auto rápido. Y cuando estábamos subiendo al auto, vemos que uno de ellos, el que nos había perseguido primero, pasa a media cuadra por atrás nuestro. Obviamente que no le iba a dar porque nosotros arrancamos el auto y ya salimos. Pero eso nos pasó, así nos protegió el Creador, y como el Creador nos protege, nos guarda. Y ahora me dice que no suba esta camea, yo voy a respetar la decisión del Creador. Esta camea queda guardada para todos los alumnos de Kabbalah Gil y Yeshiva. Shalom uberajá para todos, buena semana para todos.
Nos vemos el sábado a la noche. Suscríbete, hacete miembro, compartí el canal y ayúdanos con tu sedacá. Está nuestro PayPal ahí en la información. Si querés clases de Kabbalah, me escribís a psignosis7@gmail.com. Shalom uberajá para todos.